Hi everybody, how are you today? What's up? How's it going? Good? Welcome again to this class. This is English 1 and this is the program Vamos para la Universidad. Now we have been working so hard. We are in the third week. Today we are going to finish the third week of this course. So we have been working very hard, not only in class, but in your classrooms, in the platforms, your teachers, in the meetings we have at night. So welcome, welcome to this class. Oh, thank you very much for asking. I'm very good. Thank you very much, Pueblo Nuevo and other institutions are asking me, hey, Eduardo, how are you? I'm okay. I'm very good. Thank you. So, special greetings for you all there because here we have Institución Educativa Simona Duque, 11C, 11B, and I think there is one of those classrooms who is attending offline. So, it's attending the class later. Okay, very good. So welcome again for you too. Marco Arrojo, welcome. Institución Educativa Manuel Canut something. I cannot see the full name here. So, Institución Educativa Emiliano, Colegio Interamericano, Rafael Núñez Tar something. Very good. Institución Educativa 20 de Julio, 11A. Institución Educativa Pueblo Nuevo. Institución Educativa San Diego, Institución Educativa 20 de Julio, a different classroom, very good. Ah, 11A, Simona Duque, so we have the three. So I was wrong, or I don't know if you could connect today all together. So Institución Educativa F. Gómez, Consejo de la Estrella, welcome. So, you were in the live stream the last class, you are three groups. Now I know you are three different groups. But if there was a teacher, I don't know if it was your teacher, who told me in our meeting that there was a group that couldn't attend online, so that they were kind of sad and I was going to say hello to you. I don't know. Yeah, Edilma, I think is the one. Yeah, Edilma Hernandez. So, additionally, I want to say hello to many institutions who attend this course offline. So, un saludo muy especial también, no solamente para los que nos están viendo en este momento, que ya los saluda y cada uno siéntase saludado por el nombre, sino también para esas instituciones que los profesores nos ven en diferido, que descargan sus clases a una memoria USB, porque en los lugares donde están la conectividad todavía debemos trabajar en eso, ¿cierto? Cuando digo debemos trabajar, es también los entes que son los encargados de eso, ¿cierto? Entonces, un saludo muy especial y cada uno de ustedes, estudiantes, que va a recibir este saludo, siéntase saludado por su nombre con un gran abrazo para los estudiantes y docentes de las siguientes instituciones. Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, Institución Educativa Jesús María Rojas, la Institución Educativa Marco Fidel Suárez de Caucasia, Institución Educativa Peruchito de Andes, Gabriela, la Institución Educativa Gabriela Mistral de Copacabana, la Institución Educativa Santa Tomás de Aquino de Guarne. Esas instituciones que acabo de mencionar es porque los profesores en la reunión que tuvimos, yo tengo una reunión también semanal con los docentes, me piden el favor que como ven las clases en diferido, porque la conectividad no es buena, y para que me estén viendo allá hacia mí y escuchando... No, entonces es mejor, ellos tomaron esa decisión y también es una alternativa. Frente es un saludo muy especial para cada uno de esos nombres que acaba de mencionar. Entonces, un abrazo muy especial para los que les llega este saludo. So, también por acá tenemos la Institución Educativa San Diego, ¿cierto? Y si alguien falta que se va conectando, lo voy saludando mientras vamos trabajando. ¡Listo! Piamonte, very good. So, ya también se me van conectando más. So, very good. Un saludo entonces allá a Piamonte. En cada una de esos estudiantes de estas instituciones que me ve detrás de esa pantalla, a lo mejor detrás del televisor, detrás de ese video BIM, detrás de los computadores. Un saludo muy especial. Entonces, very good. No, gracias a ustedes por estar acá. For me, it's really a pleasure. We are going to start. We are going to try to enjoy a lot this class. So, this is, as I already told you, this is the third week, the second class of the third week. And next week, we are going to finish this first unit. And as we are going to finish, we are going to have
la actividad de creación. Recuerden que al final de cada unidad tenemos una actividad de creación que es una actividad que deben subir a ustedes a la plataforma, y también el taller de autoevaluación que ya hablé con los profesores. Ustedes pueden ir explorándolo desde ya en la semana 4. Por la semana entrante lo vamos a explicar muy bien. Hey YouTube, the same for you in Piamonte. So, actividad introductoria. Remember, the actividad introductoria is like a kind of warm up. So, what are they doing? This is the first review activity, because on the previous class we work on this as well. So, what are they doing? Students need to guess the activity the people are doing. Use the clues to guess. So, what do you think they are doing here? What are they doing? You're going to use the chat. You're going to use the class conversation that we have here. What do you think they are doing? What are they doing? Let's see here. Piamonte is going to participate. So there are some institutions that are typing here. So what are they doing? We can see two people. Piamonte say they are speaking. Very good. They are speaking. Excellent. They are sharing papers. Colegio Interamericano. Very good. Miren, en el Colegio Interamericano, una oportunidad de aprendizaje. They are share something. Aquí dice, ellos están compartir. Entonces, para que nos quede compartiendo, recuerden que le tenemos que poner ing. Y como share es un verbo que termina en e, le agregamos ing. Todos estos, los errores, muchas veces son considerados oportunidades de aprendizaje. El que no se equivoca muchas veces no aprende. So, they are sharing papers. They are starting. Maybe they are starting. Yeah, that's a possibility. They are speaking, very good, very good. Yeah, maybe he is trying to talk loudly to her. Le está tratando de echar los perros, ¿será? O ella él. No, who knows? They are speaking, yeah. About what? We don't know. Probably it seems to be like an academic community, something like a university, a school, right? So they are speaking, right? So maybe she's his crush. He has a crush on with her, so it's, we don't know, right? So, because look at he's like, oh, right? So, okay, very good. Now, we are going to continue. So, I am going to show some pictures, and they are full of puzzles. Están llenas de puzzles. Miremos esta imagen de acá, puzzles. They vienen vienen por partes. Colegio Interamericano nos dice, they are reading, very good, they are reading, excellent. So, they are reading here, and additionally, what I was telling you is that I'm going to show some pictures, but parts, just parts, partes, y ustedes van a intentar to guess. Guess es como, sometimes guessing, it's like, getting from the context, sacar del contexto para dar una respuesta. Entonces vamos con la primera. Vamos a ver por acá cómo nos va con esta. Y a ver, vamos a observar. What are they doing? And we have here some clues. Are they running? First option. Are they walking? Running. Are they walking? Normally, walking. Are they swimming? So, are they running, are they walking, are they swimming? What do you think they are doing? What do you think they are doing? Vamos a ver por acá los que la institución educativa antes de julio también nos va a participar. El Colegio Interamericano. Colegio Interamericano es el que queda en el Bagre, ¿cierto? A ver si la memoria no me falla. They are, vamos a ver qué me van a decir por acá about this picture. Yes, very good. Are they running? Okay. They are riding bike, maybe. Miren, para la institución 20 de julio, cuando comenzamos con el verbo to be, es porque es pregunta. Ya para responder, decimos they are cycling, they are riding a bike, they are running. Vamos a ver, 20 de San Diego, institución educativa 20 de julio, vamos a observar. Voy a seguir. They are running, 20 de julio, 11B. Miren, are they swimming? Are they playing soccer? ¿Qué pueden ver ya en las partes nuevas? What do you think they are doing? Hay algunos que... si me dicen la respuesta, yo no voy a decir yes. Para que los que todavía no la han cogido, de pronto se sigan esforzando. They are running, nos dice el 20 de julio.
San Diego, Institución Educativa Manuel Canuto, Colegio Interamericano, y otro todavía me está escribiendo acá. Vamos a ver qué nos dicen. They are riding a bike. Yeah, maybe they are riding a bike. Maybe because you can see the wheels there. You can see those wheels. So, they are riding a bike. So, let's see. Let's pass. Un CC dice, there are wheels on the picture. They are riding a bike. Hey, you are so smart. You are so intelligent. They are cycling. Or they are riding a motor, a bike. Or they are cycling. There are many ways to express this. So you can see the wheels. What in the Simona Duque with the teacher Edilma, they say, there are wheels. So they are cycling. Excellent. Now, second picture. Second. Good morning, hey, San Rafael de Liconia, welcome, un abrazo muy especial para ustedes. Estamos tratando de guessing from the contest, lo que pueden ver, qué piensan que está pasando en la fotografía. Vamos a mirar la siguiente. What are they doing? Are they dancing? Are they skating? What do you think is happening here? What are they doing? So they are dancing, Colegio Interamericano. Perdón, yo por acá miro quién es. They are dancing, Simona Duque, Pueblo Nuevo. They are dancing, Pueblo Nuevo, Institución Educativa Municipal de la Estrella, Consejo Municipal de la Estrella. Hello, welcome. Ya ahorita los había saludado al comienzo de la clase, pero nuevamente un saludo. They are skating, nos dicen de Institución Educativa San Diego. Manuel Canuto dice que they are dancing 20 de julio. They are roller skating. It could be 20 de julio. A ver qué más nos dicen por acá. They are skating, Simona Duque. They are jogging, maybe. Jogging. So, let's see, next clue. Are they playing basketball? Are they walking? What do you think is happening there? They are trotting, very good, maybe. Maybe they are jogging, maybe. But now you can see four people here. What is happening? Are they playing basketball? Hey, the ball, give me the ball. I'm going to throw it. No. What are they doing? They are walking. So, vamos a poner un poquito de suspenso. Vamos a ver que ya aquí nos completa. I think they are dancing, but my students think they are skating. Hey, interesting. Yeah, interesting. The teacher says, I think they are dancing, but my students think they are skating. They are walking. Vamos a mirar, a ver, el 20 de julio. Entonces, ahora sí. Vamos a ver quién tiene la razón. 1, 2, 3, go. O de pronto nadie tiene la razón, ¿cierto? Uno nunca sabe. Oh my God, yeah, maybe they are doing aerobics, right? So, oh, you won, yeah, because when you're doing aerobics, you have to dance, yeah. You got it, hey, you are the best, the ones who said, yeah, they are, maybe... One, two, three, go. Hey. So maybe like that. Maybe you are so smart. There are many. So next one. What do you think they are doing? What are they doing? Hey, what are they doing? Are they playing volleyball? Are they playing ball? Yo soy muy grande, no me alcanzan a ver en la pantalla alto. Are they playing volleyball? Are they running? Entonces por acá de San Rafael, Institución Educativa, nos dicen they are playing volleyball. Vamos a ver. They are playing volleyball in wheelchairs. Maybe. Yeah, you're so intelligent because you can see here a wheel. They are volleyball. Hey, Piamonte. They are playing volleyball. Se les olvidó. Are they playing volleyball, San Diego? They are playing volleyball. They're playing volleyball in wheelchairs. Hey, Pueblo Nuevo. Very good. In wheelchairs. Excellent. Vamos a mirar a ver si sí. They are playing basketball, Piamonte. Americano. They are playing basketball. Vamos a ver. Oh my God. Now you can see the ball here. The ball. You can see the ball. Da, 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 da. So the answer is similar to that one.
to the one you say, Piamonte and the Pueblo Nuevo. Vamos a mirar la siguiente. Basketball, yeah? They are playing basketball, right? Hey, for me, this picture, yeah. Colombo Americano, Camnuto, very good. On wheelchairs, very good, Simona Duque. Look, this picture is really interesting and it's very important. Only there is one expression to say, when you want to, you can do it. When you want to, you can do it. Cuando querer es poder, cierto? They are playing basketball. Look, maybe they have some kind of, they are disabled people or they have any kind of handicap and they feel they can. So, esas personas que en algún momento tienen algún tipo de discapacidad y muchas veces somos más discapacitados los que muchas veces no nos falta nada. Entonces, miren, querer es poder. For me, this is an amazing picture, right? So, entonces, querer es poder. Uno también puede. Yo a veces, en el lugar donde yo vivo, a veces hacen clase de rumba. Y yo tengo un compañero, un colega docente, que por motivo de enfermedad le tuvieron que amputar una pierna. Un saludo muy especial para él, Rigoberto Restrepo. Y él va a las clases de rumba ya con una sola pierna y es allá feliz haciendo ejercicio, como dicen por ahí, dándole. Entonces uno que lo conoció completo, uno dice, ah, qué triste, pero por lo menos ya no se entregó a la tristeza, sino a la felicidad. Sí, es dependiendo de cómo uno mire la vida, ¿cierto? Don't worry, Piamonte, I understand perfectly. I know how situations are in schools, don't worry about it. Don't worry, un saludo entero muy especial para ustedes. Listo, después los estudiantes, si pueden, bien juiciosos, ven la clase, ¿cierto? Después, so, let's continue. What is she doing? What do you think? Is she sleeping? Is she running? Like that, closing. Hey, you're so smart. Look, she's doing yoga. Oh my god, you are so intelligent. Hey, ustedes, ¿dónde? ¿Cómo me están pasteleando? Hombre, que se saben tan rápido las cosas, ¿cierto? Me están hackeando por acá el sistema y se están adelantando. Hey, oh, you are very smart. Yeah, she's relaxing as well. She's doing yoga. Hey, congratulations for those students who are really smart. Continue. Great job. Hey, she's practicing yoga. It's another way to say. Hey, very good. Hey, great job. Excellent. That this first part. What's the intro? La actividad introductoria. We see her face. Yeah. Mentira. Sí, ustedes son muy inteligentes y ven la cara y empiezan a analizar. Eso se llama guessing, ¿cierto? Guessing. Y entonces, ustedes son excellent para guessing. Porque analizan, eso es tomar del contexto. Eso muchas veces guessing uno también lo puede utilizar cuando no hay un texto y uno no sabe varias palabras. Usted puede seguir leyendo y deducir guessing from the context. Very good. Entonces vamos a seguir. La segunda actividad. Que está, en esta ustedes van a tener que mover más que un berraco. Dice, students need to guess the activity the people are doing, what they are doing. They sit face to face. Entonces se van a sentar face to face. Cara a cara, face to face, así como ustedes están, pero el estudiante B puede ver la imagen, pero el estudiante A no la puede ver. The student A can't see the... Entonces el estudiante A va a estar volteado, o sea, va a estar así. Estudiante A no puede ver la imagen, like this. You can see the picture. Y estudiante B sí la puede ver. Entonces, en este momento vamos a tratar de organizar el salón donde los estudiantes, uno, o sea, así face to face, pero uno dándome la espalda a mí. Y ahorita vamos a cambiar roles, ¿listo? Entonces, en este momento nos organizamos. Bien juiciosos allá.
De mientras ustedes se organizan, yo les cuento en qué consiste este juego, esta actividad. Donde aquí, los que son más dramáticos en el salón no puede faltar el que sea dramático, el que sea buen actor, el que sea mal actor, pero aún así lo haga bien. Por ejemplo, yo soy más malo para actuar, pero más malo para cantar. No, uno sabe que no tiene talento para muchas cosas, pero aún así se puede arriesgar, ¿cierto? Yo soy más malo para jugar fútbol, me dicen James Rodríguez, cuando estaba en el Real Madrid, ¿cierto? Chupando banca, me ponen a chupar. En el equipo de profes, nada, más malo, pero entro a jugar, ¿cierto? Que sea que al otro día... Entonces, lo mismo en los juegos del magisterio. Entonces, uno puede que no tenga un talento muy especial para unas cosas, pero puede que para otras sí. Pero aún así, los que no son buenos para actuar, lo vamos a hacer. Entonces, espero que ya estén allá. Recuerden, hay uno mirándome a mí, el estudiante B me puede ver, este es el estudiante A, que no me puede ver, y el estudiante B está en la cabeza, sí me puede ver a mí. Entonces, y el estudiante A tiene que intentar, has to ask questions to guess. Entonces tiene que intentar hacer preguntas para guess, ¿cierto? Lo que acabamos de decir que era guess, como para intentar adivinar, sacar del contexto. Students take turns to guess. Luego, una vez lo hace uno y luego vamos cambiando de avecesita. Entonces, por ejemplo, en este momento, pues vamos a hacer un ejemplo. A ver, los estudiantes A en este momento no me están viendo. Listo. You're good at playing bongo. What is that? What is bongo? Tell us, what is bongo? So, I don't know what it is. Or bingo, maybe. So, por ejemplo, entonces, el estudiante B no me está viendo. Entonces, ustedes... el estudiante A no me está viendo, el estudiante A va a tratar de adivinar lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y el estudiante B le tiene que actuar, entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo soy el estudiante B, y entonces usted le tiene que actuar, por ejemplo, así. No digamos qué está haciendo, a ver, ¿qué el otro dice? Entonces el otro va a decir... Oh, Eduardo is singing. Eduardo is running. Eduardo is... ¿Cierto? Pero muy bien por acá en la institución educativa San Rafael. Entonces, si él no sabe, usted le va a ayudar. Eduardo is swimming. Pero yo no voy a actuar siempre. Aquí le voy a poner unas imágenes. Listo, entonces el estudiante B... Ya que hicimos el ejemplo, el estudiante A no me ve y el estudiante B actuar. Listo. Vamos a ver qué tan buenos son ustedes para actuar allá. 1, 2, 3, go. Hasta el ejemplo. Are they swimming? Ah, bueno, con este ejemplo complemento la explicación. Dice, por ejemplo, miren, hay. Muestre, el estudiante A se puede voltear un momentico a mirar. Dice, el estudiante A puede hacer preguntas como: Are they swimming? Are they cycling? También puedes hacer preguntas como is he or is she, porque puede ser he is swimming, he is cycling, or she is swimming, she is cycling. Y el otro le va a responder con preguntas cortas o largas como quiera. Por ejemplo, le dicen is he swimming? No, he's not swimming. Is he cycling? No, he's not cycling. Is he reading? No, he's not reading. Is he practicing soccer? Yeah, he's playing soccer, right? So, consejo la estrella. Ay, I'm so sorry. No lo olviden que cuando tengan este tipo de dificultades pueden darle F5 para refrescar. Entonces, bueno, vamos ahora sí. El estudiante A voltee. 1, 2, 3, go. Ready? Go. Entonces no le olvide al estudiante A, puede preguntar, are they, is he or is she, para saber cómo responde. Rafael Núñez, very good, se me están dando las respuestas. No importa, institución educativa Pueblo Nuevo, aquí estamos de nuevo, estamos con un estudiante A y otro estudiante B que están tratando de adivinar. So, and the answer is, he's swimming, very good. No, ahora el estudiante B... It's going to turn. You are going to turn. Now, student B is going to be student A. And student A is going to be student B. Ahora sí, entonces se cambian de puesto. Listo, vamos con la siguiente.
Recuerden, entonces el Jagle, que es el estudiante A, no puede ver. Y el estudiante B le va a actuar, ¿cierto? Ey, pero actúen bien, esfuercen, hagan un esfuerzo, ¿cierto? Ok, one. Simona, ok, I'm going to... Simona Duque says that they didn't understand the exercise, I'm going to explain again. Hay un estudiante que está dando la espalda, ¿cierto? Que es el estudiante A. Está dando la espalda así. Me está dando la espalda a la pantalla. O sea, no puede ver lo que yo le voy a mostrar, ¿cierto? Entonces está dando la espalda así. Y el estudiante B está al frente de ese estudiante. O sea, ¿qué es decir? Está así, al frente del otro estudiante allá. O sea, yo soy el estudiante A, B, y el estudiante A está allá. Entonces, después de que yo muestre la página, el estudiante B le tiene que actuar al estudiante que no me puede ver. Y entonces el estudiante A le va a hacer preguntas como, is he, is she, is he, is she, para saber si es él, si es ella. Por ejemplo, el otro le puede actuar, no, que no es he ni es she. Son muchos, que son muchos, they are many, o sea que ya sabemos que es they, ¿cierto? Entonces, y el estudiante A tiene que decir, por ejemplo, hacer preguntas. Is he running? Y el otro, si no es la opción, no, he's not running. Is he playing soccer? No, he's not playing soccer. ¿Cierto? Para eso sí puede hablar el estudiante B. Listo, entonces vamos ahora sí. Siguiente ejercicio. Los estudiantes A, por favor, y no me miran, ¿cierto? So, go. 1, 2, 3, go. ¿Cómo estarán actuando esos estudiantes B? ¿Cómo estarán actuando? Vamos a hacer una cosa. Voy a poner por aquí a la institución educativa. Vamos a ver a cuál. Vamos a cogerlos por aquí en orden. Le tocó a Simona Duque. Les voy a habilitar la cámara para poderlos ver yo allá. Cierto, vamos a habilitar por acá la cámara. Solamente si tienen una cámara buena, lo podría ver. Listo, entonces Simona Duque. Si ese que ven ahí, esa, ellos están viendo a la que se la habilité, ¿cierto, David? Sí, yeah. Ok, hello, how are you? Right. ¿Y dónde están los que están volteados, que no me están mirando? No los puedo escuchar, pero sí los puedo ver. Listo. Todo el mundo los puede ver. Todos los otros. Vea, por acá. Son famosos. Vea. La profesora Dilma. Vea, los voy conociendo, ¿cierto? De a poquitico. En cada institución voy abriéndole la cámara en cada sesión. Muy bien. A ver, los estudiantes A se voltean. A ver, listo. Los estudiantes A volteaditos. Ahí ya están volteados. Nada más está volteando uno. Ah, sí, lo estamos escuchando, ve, yo los puedo escuchar, sí. Sí, lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. No vayan a hablar mal de mí, que los estoy escuchando, listo. Muchachos, sí. Ok, bueno, ahora sí, vamos a ver esta institución cómo lo hace. Listo. 1, 2, 3, go. Ah, good, excellent. He's doing martial arts. Yeah, hey, very good. Un saludo muy especial a ustedes allá, Simona Duque. Muy bien, excelente. He's very good. Hey, un saludo muy especial. Vamos con otra institución. Vamos a cogerlos aquí en orden. Listo. Vamos. Gracias a la institución educativa Simona Duque, Manuel Canuto, les voy a habilitar la cámara con la siguiente, a ver cómo lo hacen, listo. Yo sé que todos quieren que los vean en este momento, vamos a tener un poquitico de paciencia porque es que muchas veces se nos iría mucho. Entonces, yo sé que muchos quieren. Entonces, por acá, institución educativa Manuel Canuto,
Yo ya le di, ¿cierto? Ya. Vamos a ver si de pronto tenemos retorno allá de Canuto. Por acá me... Yo sé que el 20 de julio, por acá me dicen que ready. Oh, I'm so sorry, babe. No me, no nos dio... No nos dio de institución educativa Manuel Cano. Pero no, mira, no, me parece que... Voy a volver a intentar, o si no, pasamos con el que sigue abajito. Listo, para darle la oportunidad en otro momento, en otra clase, le damos a otro. No, no me quiere retornar con institución educativa Manuel Canuto para otro día. Listo, qué pena, de pronto allá que nos están tratando de observar. Entonces vamos a pasar a la... A la que sigue, que es Colegio Interamericano. Vamos a mirar entonces si nos da. Muchas veces, si no tienen, si el portátil o de donde se estén conectando allá no tienen. A ver, por acá, no, María, vamos a conocer. Por allá, very good. Hey, hello, my dear students. Hello, how are you? Por acá los puedo ver, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Quién es que es el profe allá? ¿Cómo es que se llama? Bueno, ahora sí. Very good. Vamos a... Excelente. Y qué bueno poderlos ver, aunque sea un poquitico pixelado, ¿cierto? Pero no importa. Excelente. Ahora sí, vamos con este ejercicio a ver cómo nos va. No se les olvide que cuando yo les dé en, les mande la cámara por acá de soporte, nos dicen, ellos deben aceptar allá la cámara. Listo. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, go. Hey, cuidado, es barata en el salón, muchachos, allá. Hey, no los escucho hablando en inglés, las preguntas. They are running, very good, excellent, hey, very good, excellent, congratulations. Hey, good, I can hear you. Very good. Hey, un saludo muy especial entonces allá a la docente y a los estudiantes y a las estudiantes. Ok, bueno, entonces voy a deshabilitarle la cámara, muchachos, y muchas gracias. Vamos con un último. Por aquí entonces. Vamos con Institución Educativa 20 de Julio, ¿cierto? Vamos con esta. Deben aceptar la cámara. Bye. Bye, bye. Bye, pero ¿por qué no me quieren? Estos se me quedaron conectados en el... Tienen que darle, cerrarle a la cámara ya. Yo la cerré acá y no me da, mira. Listo. Vamos con 20 de julio a ver. Deben aceptar la cámara. They are running in the country field. Very good. Vamos a volverles a dar, a ver. 20 de julio, deben aceptar. You have to accept the camera there. No me... Ah, 20 de julio, yeah, no, I got it, yeah. Yay, hello, how are you? Right, hey, excellent, I can see you. I'm very happy to see you from here. Very good, hey, excellent. Wow, ¿cuántos estudiantes tienen allá? Very good, ¿son qué? ¿Como por ahí qué? 45. ¡Qué bien! ¡Excelente! Bueno, vamos pues a observar. Un saludo muy especial allá a la docente o docente y a nuestros estudiantes que están allá. Bueno, entonces vamos a observar. ¡Listo! 1, 2, 3. Vamos a ver los que son buenos para actuar. ¡Listo! ¡Excelente! Ya. Ahora pueden mostrar este video y decirle a mi mamá, ¡mami, mami, mire! Salí en YouTube, salí en live stream, y esto queda también en YCQ, no, este no queda en YCQ, también, ¿cierto? Quedan por acá, entonces son famosos por allí, todos los que van saliendo, aunque sea por día. Bueno, entonces, siguiente, 1, 2, 3, go. What is happening? Yo veo cómo actúan. Very good, excellent. Muchachos, no los escucho. No sé cuándo me dicen lo que... Como que de pronto tiene el micrófono activo, entonces... Pero ya lo dijeron. Yo por allá que están actuando muy bien, ¿cierto?
hey, very good, ah, para allá ya me están levantando las manos de que sí, hey, very good, excellent, hey, un abrazo muy especial for you, thank you very much for sharing, right, hey, thank you very much. Venga, entonces hoy nada más vamos a hacer día 3 por instituciones, yo sé que hay otros que quieren también participar, para la próxima vamos a participar un poco más, vamos a terminar el juego. Y luego pasamos a la otra actividad que debo explicarle, listo, because of the time, right? I am running out of time. Very good, they are running in the park, they are jogging in the park. Very good, oh my God, la mostré. Si están, no sé si estaban los estudiantes sin mirar. Bueno, vamos a suponer que sí, pero allá están actuando. No, yo para actuar esta sí, no, güey madre, uno cómo hace. So, debe estar preguntando, is he or is she, are they, cierto, she's surfing, yeah, she's surfing, very good, San Diego, excellent, so let's continue, we are about to finish this first part, what are they doing? Remember to ask, is he or is she? They are playing soccer, very good. For America is soccer, in England they call football, right? And in the United States they call American football, it's the other one. Which, there are three girls playing soccer in the field, very good, Rafael Núñez. Women, some women are really good at playing soccer. Bueno, vamos con el último, ¿cierto? Creo que me falta el último. A ver, el estudiante haya sin mirar, ahora le voy a mostrar, 1, 2, 3, go. Oh my God, I'm sorry, it was not. Pero entonces, para que no perdamos el impulso, el estudiante, no me mire, yo voy a actuar uno. Pensé que todavía me faltaba uno. Listo. Mua. Mua. Yeah, there are some Afro-American girls playing football. Yeah? He is kissing. Very good. He is kissing. Or Eduardo is kissing. Right? Is kissing. Mwah. Kisses for everybody. Right? Kissing. Eduardo is kissing. Right? Excellent. Hey, very good participations. Really, definitely you are the best. Congratulations. That's why you got the first place in participation. Very good. Now, this, ahora sí. Vamos a explicar la actividad guiada. Dice actividad guiada. Esta actividad la comenzamos a hacer la semana en the previous class. It was done. They decía aprender a escribir lo que alguien está haciendo en el momento. Instrucciones. Deben mirar las imágenes y encontrar las 8 diferencias. Si hay alguna institución que alcanzó a terminar esta actividad la clase pasada, entonces esta ya no la tienen que hacer porque son varias. Listo. Entonces, si se acuerdan, ustedes ingresan a la plataforma, miren, y hay 8. Hay dos imágenes, imagen A y imagen B. And you have to find the differences. So, for example, esta es la imagen A. En la imagen A se ven unas acciones, en la imagen B se ven otras. Miren la imagen A, me devuelvo. Imagen A, picture A and picture B. Me devuelvo. Picture A and picture B. Hay 8 diferencias. Usted las tiene que escribir en la plataforma. En la plataforma hay un ejemplo, ¿cierto? En la plataforma hay un ejemplo y de alguna forma te la califica, ¿cierto? Please. Please what? ¿Cierto? Por acá me dicen... Ah, he's kissing. Oh, my God. I'm so sorry. I didn't know. I just read please. I'm sorry. Yeah. Simona Duque, por acá nos dice, the couple in the shop is backwards in the second picture. Hey, yeah, very good, yeah. This is picture A. So, the couple, this couple. So, for example, they are going out and they are going in. En ese están backwards, o también puedo decir, they are going out. They are going out. Ellos están saliendo. Y ahora, entrando en la segunda, in picture B, they are
going in. Miremos la diferencia nada más con esa. In picture A, they are going out, están saliendo, y en picture B, they are going in the shop. Mister is reading, yeah. El señor está leyendo de San Diego, pero miren exactamente la diferencia. En la primera, he's reading a book. En la segunda está, he's reading a newspaper. The guy, el chico, recuerden que chico se escribe así, the guy. Con A sería like homosexual person, right? Si usted busca esa palabra en el diccionario, le dice persona que es muy feliz, maybe he's so happy. Pero entonces para decir el chico, la chica, the guy, es así, the guy in the ladder is going up, it's going up the stairs. A ver, se me, it's going up. The guy, oh my God, ustedes están participando mucho. The guy is reading a magazine, brain beats, reading the newspaper. He's going up the stairs, the first one. The second one, he's going down. Very good. He's reading the magazine, brain beats, reading the newspaper. A woman is carrying two bags, but in B, she's carrying one bag. The old woman with the bag, right? One is with two bags, and the second one. In the first picture, she's eating. In the second one, she's eating an apple. The first one is eating an ice cream cone, right? The second one is... The first, an ice cream, yeah, that's very good. Mister is reading a book and newspapers in the second one. Bueno, esa ya la habíamos hecho en la clase pasada, los que no habían terminado aquí. Pero entonces, y miren acá, ahí era donde se hacía, ustedes escribían en la plataforma acá. In A, a woman is carrying two bags, but in B, she's carrying one bag. En la A está cargando dos bolsas y en la B está cargando una bolsa. The guy in the bus... In the first picture, Simona Duque también para acá. In the guy in the bus is going up. In the second one, the first one, he's going out. Oh, yeah, he's going up and he's going down, right? Okay, let's continue with the next one. Aquí tenemos un rally. Ustedes, yo les voy a mandar en este momento, a ver, por acá todavía no siguen participando. In A, a man is reading a magazine, but in Beach, he's reading... A newspaper, yeah, maybe he's reading a magazine and the second one is reading a newspaper. It seems to be like a book, but maybe it's a magazine. Entonces, por acá, le voy a mandar este link, estos dos links, para que los intenten jugar allá en clase. Uno es de un rally. Le pido, entonces, el profesor, con este se quedan jugando ustedes allá, ¿cierto? El profesor puede organizar otra vez el salón por filas y por ejemplo, si son 5 filas, en la del rally escoge 5 equipos y entonces él van participando. Por cada fila, los primeros de cada fila, y entonces les puede decir que se paren y les muestra una foto y el primero que llegue y toque algo, ¿cierto? Es el que va a elegir la opción A, B, C y D. Los puede poner en un extremo del salón o el que primero levante la mano, ¿cierto? Eso ya, como es un rally, es de competencia. Entonces, yo les voy a mandar por aquí el link para que lo jueguen. Perdone. Ya, denme un segundo que estoy abriendo para poderles mandar el link. Se lo voy a mandar por el chat. Ustedes es solamente que le den clic allá y ustedes de alguna forma cuando le den clic se les va a abrir el navegador, ¿sí? Si tienen acceso a internet, ¿cierto? Los que de pronto nos ven en diferido y no me pueden mirar bien el link o pueden escribir rally con ING, ¿cierto? Entonces... ok, denme un segundo, yo copio bien esto. Ahora sí, se lo voy a enviar. La plataforma. Bueno, vamos a ver si sí abre. Yo por aquí, mientras ustedes se lo mandé, ustedes le dan y tienen que esperar. Sí va a abrir. Listo, entonces que de pronto no haya copiado yo el link de alguna forma mal. Entonces ese es el primer, ¿cierto? Incluso los profesores pueden,
pueden modificar. Entonces ese rally es muy bacano. Yo lo hago con mis estudiantes incluso en la universidad y disfruta mucho. Uno se ríe, vea, uno queda sudando como un berraco, ¿cierto? Bueno, y también si les da tiempo, hay esta actividad que es a picture dictation, que por ejemplo el profesor coja una imagen y les empiece a dictar lo que está pasando. Esa es otra actividad guiada. Entonces, por ejemplo, hago el ejemplo de picture dictation with this one. Entonces, por ejemplo, the dog is barking. Entonces, el estudiante allá, los que son muy artistas, van a dibujar un super perro barking allá. Uf, uf, uf. Los otros que no somos tan buenos para dibujar, vamos medio mariapalitos personalizados, pero nos esforzamos. O de un perrito allá, por ejemplo, two children are running, y luego les podemos mostrar, ¿cierto? Entonces, a ver qué, cuál fue el estudiante que más se acercó a la fotografía que el docente elija. Puede ser una carátula, un cuaderno, cualquier cosa. Entonces, los que quedan tres actividades guiadas, de pronto algunos ya hicieron la primera, que es la de la plataforma, queda la del rally y queda la del picture dictation. Entonces, no siendo más, me despido, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Thank you very much for that participation. Me encanta haberlo visto hoy. De pronto en la próxima clase vemos otros estudiantes diferentes, le damos la oportunidad a otros estudiantes diferentes. Y el otro enlace que hay ahí es para los profesores, para que se lo voy a mandar también, para que los profesores puedan editar cosas, ¿cierto? Entonces se los mando también por si los profesores lo desean tener. Listo, aquí se lo voy a mandar, el otro enlace. Pero este ya es más for teachers, because it shows even the answers, right? El primero es el voy a volver a mandar el del rally, ¿cierto? Que algunos de pronto lo necesitan. Ok, for students and for teachers, para ahí para que me entiendan. Ambos de estos los voy a mandar. Aquí está. Hey, thank you very much. It has been a pleasure. Basta, yo subí un momentico. Yo me imagino allá ustedes cómo habrán hecho, ¿cierto? Yo que medio me movía acá, hacía cosas. I am like kind of crazy sometimes. I'm sorry. Hey, but thank you very much. Gracias por aguantarme, ¿cierto? Mentira, no. Thank you very much. And un abrazo muy grande para todos. No se lo olviden a los colegios que nos están viendo en diferido, que ahorita mencioné cada uno de esos nombres. Los digo rápidamente para que ellos allá se sientan felices, porque como no tienen la oportunidad de participar directamente, entonces por lo menos uno menciona el nombre, y si les menciono el nombre es como si los estuviera saludando a cada uno de ustedes con un gran apretón de manos y un gran abrazo. Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, Institución Educativa José María Rojas, Marco Fidel Suárez, Institución Educativa Peruchito de Andes, Gabriela Mistral de Copacabana, Santo Tomás de Aquino. Y cada uno de los que estuvieron aquí conectados, las 20 instituciones que se me conectaron, un abrazo muy grande. Hey, thank you very much. It has been a pleasure. Okay, see you next class. Bye, bye. Un abrazo. Esté muy bien. Bien juiciosos con la actividad.